a todos. ¿Me podéis confirmar que me veis, que me escucháis bien a través del chat, por favor? Buenos días, Anita. Se te escucha y se te ve muy bien. Venga, fenomenal. Voy a esperar a ver si alguno de los asistentes me confirma por si. A ver. A ver. Pepe, genial. Pepe acaba de confirmar. Todo bien. Marta, Juan, Pepe, buenos días. Muchas gracias, Paco. Genial, genial. Muy buenos días, muchas gracias. Fenomenal. Bueno, pues buenos días a todos. Soy Nila Piñero, técnico de la Confederación Granadina de Empresarios. Bienvenido a este nuevo seminario bajo el título SEO potenciado por inteligencia artificial. Aprovecha el Machine Learning para mejorar tu posicionamiento. Una vez más va a ser impartido por Fran Vázquez, un gran profesional del marketing digital y transformación digital. Además es consultor especializado en posicionamiento online, social media marketing, data management, analítica digital y ahora a continuación se presentará él de una manera un poquito más extensa. Como muchos de vosotros sabéis, este seminario se enmarca dentro del proyecto de fomento de la cultura emprendedora de CEA Más Empresas, donde la Confederación Granadina de Empresarios ayudamos, colaboramos con CEA en la ejecución de este proyecto que está financiado por la Junta de Andalucía. Y recordaros que además de este tipo de píldoras formativas que damos semanalmente, más o menos, también tenemos un servicio de asesoramiento empresarial. Os voy a dejar en el chat mi correo para cualquier consulta que tengáis, cualquier cuestión que os surja o cualquier duda del seminario, presentación, cualquier cosilla, me escribís por ahí. Aprovecho también para deciros, para contaros la dinámica de la jornada. Cualquier duda que os surja de esta jornada me la trasladéis a través del chat y yo al final de la jornada se las trasladaré a Fran en voz alta para que las vaya resolviendo. Y contaros que además de esta sesión la vais a tener grabada y os pasaré el material que comparta Fran en un enlace cuando terminemos la sesión. Y yo creo que ya lo he dicho todo, ¿no, Fran? Yo creo que no se te escapa nada. Bueno, sí, que la próxima semana tenemos otro nuevo webinar que es complementario a este, y vamos a hablar de asistentes inteligentes, de asistentes virtuales inteligentes, sobre todo encaminado a las nuevas tendencias de 2025, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Sí, el viernes que viene a las 10, ¿vale? Es la continuación del ciclo de herramientas, de tendencias, ¿no?, de 2025. Así que la semana que viene, el viernes a las 10, online, Miriam. Fran nos explicará un poco el tema de los asistentes virtuales inteligentes para 2025. Y nada más, Fran, todo tuyo. Perfecto, pues nada, como siempre, muchísimas gracias, Nila. Buenos días a todos y espero, evidentemente, que podáis, en este caso, aprovechar este webinar que tenemos preparado para hoy de potenciación del SEO a través de todo lo que tiene que ver con el Machine Learning, con los algoritmos de aprendizaje y, sobre todo, utilizando la inteligencia artificial. Como bien vais a observar, bueno, voy a ir compartiendo pantalla y la presentación en este caso, pero bueno, como bien vais a poder en este caso apreciar, a lo largo del webinar, pues bueno, voy a ir de menos a más, entre otras cosas, porque bueno, primero tenemos que conocer muy bien el entorno de SEO, ¿no?, el entorno de posicionamiento orgánico en buscadores, primero para hacer una idea de realmente el valor que tiene hoy por hoy para las empresas y el valor que hoy por hoy tiene para los usuarios. Como bien sabéis, en la mayoría de los casos, la mayoría de, en este caso, la audiencia tiene, en este caso, sistemas Android. Sabéis que Android es de Google y Google, bueno, digamos que es hegemónico o monopolístico en todo lo que tiene que ver con buscadores o todo lo que tiene que ver con identificadores de contenido a nivel específico y a nivel concreto, ¿no? Con lo cual, cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de, en este caso, pregunta, cualquier tipo de interés que tenga un usuario sobre un tema o un contenido en concreto, se busca por defecto, muchas veces por el sistema o muchas veces por la plataforma que nosotros tenemos en nuestro bolsillo, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta de la importancia, ¿no?, o el valor que tiene el SEO, ¿no?, para las empresas a nivel de visibilidad, reconocimiento y notoriedad, sí es importante que, bueno, que sepamos, en este caso, adaptarnos no solamente a este mercado, sino también a cómo podemos mejorarlo, cómo podemos optimizar nuestro posicionamiento orgánico a través de la inteligencia artificial, a través de los algoritmos, como estamos comentando, de Machine Learning. Como bien comentaba mi compañera Nina, bueno, supongo que ya la mayoría de vosotros que estáis aquí asistiendo ya me conocéis, pero para los que no me conocéis, bueno, yo soy profesional senior en marketing digital y en transformación digital, ayudo sobre todo a las empresas a digitalizarse,
Mi carrera siempre ha estado vinculada a la innovación tecnológica y al data management, ¿no? Como ha comentado Nira, a todo lo que tiene que ver la gestión de los datos para generar información, conocimiento en este caso de lo que son los negocios y conocimiento de lo que son los sectores y tomar decisiones de negocio efectivas, ¿no? Y bueno, aparte de mi labor como consultor senior en este tipo de contexto, tengo también una labor formativa, como bien estáis en este caso apreciando. También, pues bueno, imparto diferentes tipos de clases vinculadas a este tipo de temas, tanto en escuelas de negocio a nivel nacional e internacional, como en este caso organismos como CEA, ¿no? Como la Confederación de Empresarios de Andalucía y concretamente ahora mismo con la Confederación Granadina de Empresarios, donde estamos llevando a cabo este programa de CEA más empresas para, en este caso, aportar conocimiento y aportar en este caso nuestra expertise en mercados como el digital, ¿no? Que es el que ahora mismo nos congrega. Aparte de eso, os comento también como curiosidad, si os interesa mucho estos temas de innovación, nuevas tecnologías, emprendimiento y demás, yo tengo un pequeño programa de radio en la emisora Es Radio, en la 106.9 FM, que se llama Enlace Bit y bueno, pues bueno, comento novedades y noticias sobre este tipo de mercado y sobre este tipo de ámbito donde de alguna manera, pues bueno, estáis, uno, actualizados dentro de lo que es las novedades y las tendencias del mercado y por otro lado, pues bueno, también aludo a diferentes tipos de noticias, como estoy comentando, de diferentes tipos de novedades que surgen en el sector y que puedan ser interesantes para vuestro día a día, vuestro trabajo, incluso, pues bueno, implementarlo, integrarlo dentro de lo que es vuestra actividad en vuestro sector. Sin más dilación, porque no me quiero enrollar, bueno, mi currículum es bastante extenso, Nila lo ha cortado también bastante porque sabe perfectamente cuál es, digamos, la carga de trabajo que llevo diario, pero sin más dilación os voy a presentar lo que es la estructura de contenido, ¿vale?, del webinar de hoy, ¿no? Básicamente, como ya os comentaba, vamos a ir de menos a más. Vamos a ir viendo una introducción a lo que es hoy por hoy el SEO, ¿no?, qué connotaciones tiene y, sobre todo, cómo lo podemos impulsar, cómo le podemos dar, digamos, un empujón, un avance con el Machine Learning, ¿no? Con esos algoritmos de aprendizaje que hoy por hoy, pues bueno, tienen casi todos los sistemas, sobre todo vinculados a inteligencia artificial, Big Data y, evidentemente, sistemas cloud, ¿no? Sistemas alojados en la nube, ¿no? También voy a hablaros, como no podía ser de otra forma, de herramientas y tecnologías de inteligencia artificial para, en este caso, pues trabajar el SEO, porque no tendría sentido que yo os hablara de ahora mismo cómo está el contexto del SEO por Machine Learning si evidentemente no os aporto diferentes tipos de herramientas, diferentes tipos de viabilidad o soluciones para que vosotros vayáis trasteando y vosotros vayáis, en este caso, practicando con este tipo de tendencia, ¿no? Por otro lado, aplicaciones prácticas del Machine Learning en SEO. Os voy a determinar cuáles son las aplicaciones o cuáles son las ejecuciones tácticas dentro de lo que es el SEO con la ayuda del Machine Learning, ¿no? Cómo, en este caso, esos algoritmos de aprendizaje nos pueden ayudar en diferentes tipos de áreas, diferentes tipos de actividad estratégica y táctica a la hora de hacer un posicionamiento orgánico en buscadores mucho más efectivo y mucho más vinculado a la audiencia específica a la que nosotros queremos llegar, ¿no? A la que nosotros queremos impactar con nuestros contenidos e incluso con nuestros servicios y productos si somos una empresa o con nuestros o con nuestro tipo de información si somos una institución o una organización sin ánimo de lucro, ¿no? Y por otro lado, como siempre os digo, muy importante el tema de la analítica, muy importante el tema de la medición siempre en el ámbito digital. Vamos a hablar de medición de rendimiento y ajustes de estrategia SEO teniendo en cuenta, pues bueno, estas herramientas y estas plataformas impulsadas por Machine Learning que nos permiten aplicar o que nos permiten integrar la inteligencia artificial para hacer que nuestro trabajo de SEO sea más efectivo dentro de la empresa o de la organización, ¿no? En resumidas cuentas, sería este, digamos, el desarrollo específico de lo que vamos a hablar. Si es cierto, como ha dicho Nila, que cualquier tipo de pregunta, arrojadla en el chat. Nosotros en la parte final, pues bueno, le daremos solución a todas esas cuestiones y a todas esas dudas que tengáis. Y evidentemente, sentiros libres, pues bueno, de hablar en el chat, comentar, etcétera, porque después, evidentemente, generaremos cierto debate con la utilización de todo este tipo de aplicaciones y herramientas y evidentemente, como no podía reiterar de otra forma, hablaremos de alguna forma de la manera, ¿no?, o de la actividad que en este caso nos puede ayudar o puede integrar dentro de la estrategia de la empresa pues todo este tipo
de herramientas, ¿no? A todo este tipo de plataformas. Vamos a empezar con la introducción al SEO impulsada por Machine Learning, y para ello vamos a tener que saber qué cambios, ¿no?, o qué modificaciones hay entre la base de SEO tradicional, que algunos de vosotros ya conocéis, y lo que nos aporta la inteligencia artificial dentro de este ámbito. Como bien sabéis, o si no os lo explico yo, el SEO es, a nivel específico o a nivel táctico, la estrategia que tienen las empresas para tener un posicionamiento relevante en los buscadores. Llámese Google, llámese Yahoo, llámese Bing, ¿vale? Son diferentes tipos de buscadores donde los usuarios generalmente buscan ciertas consultas o buscan ciertos temas, y hay una guerra, digamos, de contenido, de información, para estar en los primeros resultados de manera orgánica. Cuando digo de manera orgánica es no de pago, ¿no? No utilizando, por ejemplo, estrategias SEM o estrategias de campaña de Google Ads para aparecer con ciertas palabras clave dentro de las primeras posiciones, ¿no? Como bien os digo, el SEO se basa mucho en palabras clave y también en estructuración del contenido, gracias a que esa jerarquización, siendo lo más sencilla y lo más relevante posible, pues nos permiten estar en posiciones notorias donde el usuario nos puede llegar a ver, nos puede llegar en este caso a valorar, y en este caso, pues bueno, no solamente acceder a nuestros contenidos, sino hacer acciones de valor para la empresa, ¿no? Como bien seguramente habréis accedido, ¿no?, o habréis en este caso asistido a algunos de los webinars de SEO, el SEO tradicional, ¿vale?, se basa generalmente en reglas y en buenas prácticas, ¿no? Al final, pues bueno, la inteligencia artificial lo que nos va a ayudar a través de los algoritmos de aprendizaje es a interpretar o analizar mejor los datos y a optimizar de forma más dinámica los formatos de contenido y los soportes de información que nosotros le podemos proponer, en este caso, al que tiene el monopolio casi total de las búsquedas de contenido, que es Google, ¿no? Por otro lado, hablaros de los beneficios de la utilización del SEO basado en inteligencia artificial, porque esa es, digamos, la gran baza o el gran avance, ¿no? La implementación del Machine Learning lo que permite es tener una mayor precisión en la comprensión, uno, de las necesidades de los usuarios, es decir, entendemos mejor cuáles son, digamos, esas consultas específicas o esas necesidades que tiene el usuario cuando hace cualquier tipo digamos, localización de tema o localización de información dentro de los buscadores. Y por otro lado, nos va a ayudar muchísimo más a nivel creativo en la generación de contenido relevante y en la predicción de tendencias. Como he ido comentando a lo largo de los seminarios, ¿no?, sobre todo los vinculados a la inteligencia artificial, la inteligencia artificial nos permite hacer análisis predictivos, y esos análisis predictivos también se vuelcan o también se integran en todo lo que es el trabajo a nivel de SEO. Con lo cual, uno, lo que genera la inteligencia artificial en el SEO es un mayor acercamiento a las necesidades del usuario, una mayor optimización a la generación del contenido de valor, haciendo que sea un contenido diferencial respecto a lo que haya dentro del mercado, que se haya analizado en su base de datos. Y por otro lado, como ya os comento, ese análisis predictivo que nos va a determinar qué tipo, ¿vale?, de probabilidades hay que nuestro contenido, por ejemplo, esté mejor posicionado que el de la competencia, o que el contenido, evidentemente, va a ser muchísimo más valorable por el usuario según sus hábitos o tendencias de consumo dentro del mercado digital. Teniendo en cuenta esta introducción, ¿vale?, vamos a hablar un poco de la evolución, más concretamente del SEO tradicional al SEO con inteligencia artificial, ¿no? Como ya os digo, el SEO tradicional o los webinars que habéis visto hasta el momento se basan sobre todo en una optimización manual, en una optimización, digamos, que nos obliga a estar detrás de, en este caso, búsquedas de palabras clave, investigación de contenido, enlaces de valor que puedan ser o puedan resultar importantes para nuestra estrategia de SEO off page, ¿no?, para generar mayor relevancia de nuestra página web, comercio electrónico o aplicación, hacer también manualmente análisis de estructura técnica del sitio web, ¿no? Con la llegada de la inteligencia artificial y con la llegada del Machine Learning, lo que se ha vuelto es, digamos, más automatizado este proceso, con lo cual los algoritmos de búsqueda hoy por hoy, siendo más sofisticados, ¿vale?, están haciendo que la optimización manual sea una optimización automatizada, muchísimo más intensiva y, evidentemente, muchísimo más, digamos, vinculada a entender patrones, como estábamos comentando antes,
a entender hábitos, a entender conductas del usuario para optimizar todo lo que tiene que ver con contenido y todo lo que tiene que ver con palabras clave, estructuración y jerarquía e incluso generación de enlaces, ¿no? El salto cualitativo o el salto cuantitativo de todo esto se basa sobre todo en la optimización a nivel automatizado de las tareas que nosotros manualmente hacíamos en el SEO, pero también en todo lo que tiene que ver con descubrimiento, como estamos comentando, de ciertas tendencias o de ciertos hábitos que pueda tener no solamente el usuario a la búsqueda de cualquier tipo de tema o palabra clave, sino incluso en encontrar o identificar dónde se realizan esas búsquedas en concreto y en qué tipo de formato o soporte, ¿no? Tener en cuenta que también cobra aquí especial relevancia todo lo que tiene que ver con los ratings. Los ratings son valoraciones, recomendaciones del usuario que se realizan tanto para una empresa como para un producto e incluso para un contenido. Y esto también es una base importante de adopción que tiene el Machine Learning con la utilización de la inteligencia artificial para trabajar aún mejor este tipo del ámbito del SEO. ¿Qué beneficios tiene aplicar el Machine Learning al SEO? Pues bueno, el primer beneficio, como estáis viendo o como estoy mencionando desde el primer momento, es el análisis de datos avanzado. Yo, en este caso, puedo analizar grandes volúmenes de datos de una manera más profunda y precisa, pero también más automatizada, identificando tendencias y oportunidades. Evidentemente, ese análisis que antes muchas veces iba a ser interpretativo por nosotros, por los profesionales, se está, digamos, desligando un poco más, ya que hay muchísimas herramientas que nos dan valoraciones, ¿vale?, automatizadas de palabras clave, de nivel, en este caso, de introducción de un contenido con valor añadido dentro de una audiencia, de expectativas en cuanto a una tendencia o al uso de una tendencia dentro de la implementación de nuestro marketing de contenidos. Es decir, vamos a tener una ayuda extra, ¿vale?, de todo este desarrollo específico utilizando, pues bueno, este tipo de herramientas de Machine Learning e inteligencia artificial. Aparte de eso, otro de los beneficios más importantes es el tema de la predicción e innovación. Tened en cuenta de que, al fin y al cabo, la inteligencia artificial, al hacernos análisis predictivos, nos permite adelantarnos muchas veces a los temas o a las expectativas que puedan tener los usuarios a futuro. Y esto es una manera mucho más importante de adaptarnos, evidentemente, de manera mucho más proactiva y de manera mucho más eficiente a cuál puede ser, en este caso, los términos de búsqueda o los términos, en este caso, de predicción a nivel específico de contenido que pueda hacer el usuario en un momento dado. También el tema de la automatización. Como os he dicho, pasamos de un SEO ejecutado de manera manual, donde nosotros nos tenemos que implicar mucho o muchísimo, a un SEO mucho más automatizado, donde sí es cierto que nos vamos a tener que implicar, pero la automatización nos da un nivel, en este caso, de libertad o un nivel, en este caso, de desahogo a nivel específico de tareas, donde el aprendizaje va a ser automatizado y donde este tipo de herramientas nos va a aportar informaciones que difícilmente podríamos tener acceso si lo hiciéramos de manera manual, ya no solamente por la ejecución de las actividades que desarrollemos, sino también por el tiempo, ¿no? El que automaticemos tareas utilizando inteligencia artificial para desarrollar el SEO nos permite ahorrar tiempo, ser más productivo, pero también ahorrar en costes vinculados a hacer o a utilizar diferentes tipos de herramientas para diferentes tipos de fines o objetivos a la hora de hacer nuestra actividad de posicionamiento orgánico en buscadores, ¿no? Y por otro lado, la personalización, ¿no? El que un algoritmo de aprendizaje con una plataforma integrada con inteligencia artificial nos ayude a analizar este tipo de volumen de contenido, incluso a predecir cuáles van a ser las tendencias y los hábitos de los usuarios, nos ofrece una nueva manera de generar un contenido mucho más eficaz, mucho más eficiente y, evidentemente, tener más posibilidades de hacer experiencias enriquecedoras, ¿no? Hacer experiencias mucho más personalizadas que lleven, en este caso, al usuario a tener una relevancia más importante o a generar, en este caso, una empatía muchísimo más cercana con la empresa o con la organización que nosotros estamos desarrollando o que nosotros estamos trabajando a nivel de contenido dentro del mercado digital. En cierta manera, estos son los cuatro factores clave de beneficios aplicables al Machine Learning en cuanto a SEO que os puedo, en este caso, compartir y que, evidentemente, espero que valoréis a partir de ahora.
Todo radica, evidentemente, en la mejora de comprensión del comportamiento del usuario, porque, bueno, si hablamos de análisis de datos, ¿no?, a la hora de intentar descubrir o intentar reconocer ciertos patrones del usuario en los recorridos que hace nuestra página web, nuestro comercio electrónico, el que podamos también en inteligencia artificial, ¿no?, usar la inteligencia artificial, hacer un perfilado de los usuarios, ¿no?, hacer lo que nosotros llamamos un perfil buyer persona, sabiendo sus características, ¿no?, sabiendo, como estamos comentando, sus hábitos y su comportamiento, sabiendo cómo se mueve, sabiendo lo que consulta, sabiendo qué tipo de palabras clave son las más importantes para ellos, etcétera. Incluso con el tema de la personalización del contenido, como estamos viendo ahí, va a hacer que nuestro entendimiento sobre la audiencia o sobre el público objetivo sea muchísimo más avanzado y evidentemente genere muchísima mayor repercusión dentro de lo que es el desarrollo específico de todo esto, ¿no?, y del desarrollo específico de lo que es el acercamiento de la empresa o de la organización hacia un usuario con ciertos valores a la hora de hacer criterios de búsqueda y hacia un usuario que evidentemente consulta ciertas plataformas o ciertos formatos de contenido de manera preferencial que nosotros vamos a saber o que nosotros debemos conocer antes de la ejecución de nuestra estrategia de marketing de contenidos para que sea efectiva y sea evidentemente óptima, ¿no?, dentro de lo que nosotros estamos desarrollando a nivel de mercado digital. Con ello, ya como estamos comentando, no solamente vamos a conocer mejor al usuario, sino que vamos a hacer una generación de contenidos muchísimo más valorable, ¿no?, muchísimo más diferencial. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un contenido basado en realmente los intereses del usuario, porque, bueno, vamos a generar un contenido personalizado que va a captar muchísimo más la atención y aumentar el compromiso, teniendo en cuenta que el usuario hoy por hoy, teniendo en cuenta ahora mismo la sociedad en la que nos movemos, se mueve más por temas visuales de impacto y de reclamos que por texto, ¿no?, o por contenido legible, ¿no?, si me lo permitís decir, no me lo permitís comentároslo, ¿no? El usuario cada vez, y esto es una obviedad, aunque yo creo que no os voy a descubrir, digamos, nada nuevo, el usuario cada vez lee menos, y entonces todo lo que son aspectos visuales, todo lo que son aspectos, en este caso, de reclamos importantes a nivel, atractivos, son muy importantes, ¿no?, en el marketing de contenido. Con lo cual, la inteligencia artificial lo que nos va a proveer es de qué tipo de formatos tenemos que desarrollar, qué tipo de contenido personalizado puede ser, evidentemente, el que más atención llame para que el usuario tenga una implicación o una interacción que sea de valor, ¿no?, para la empresa y para la organización, ¿no? Y eso es también muy importante que lo tengáis en cuenta a la hora de hacer el salto del SEO tradicional al SEO basado en inteligencia artificial, ¿no? Todo lo que tiene que ver con redacciones, ¿no?, asistidas por inteligencia artificial. Hoy por hoy, ¿vale?, lo que era antes manual, que era, por ejemplo, estructurar un contenido en base a SEO, teniendo en cuenta ciertas palabras clave que nosotros teníamos que hacer, digamos, de manera manual, cada uno de los contenidos, un post de un blog, un post de redes sociales, un post. Hoy por hoy, con una herramienta de inteligencia artificial basada en Machine Learning, lo podemos automatizar, ¿no? Nos va a poder sugerir titulares, descripciones, va a desarrollar el contenido completo en base a ciertas palabras clave que nosotros le indiquemos. Va a optimizar bastante el impacto y la relevancia que pueda tener el contenido de manera automática y que se pueda lanzar, ¿vale?, casi inmediatamente, teniendo en cuenta, evidentemente, nuestra supervisión, al mundo online sin, digamos, mucho más coste de tiempo, ¿no?, efectivo, ¿no?, a la hora de trabajarlo, ¿no? La redacción asistida por inteligencia artificial es uno de los grandes valores que tiene ahora mismo el SEO por inteligencia artificial, ¿no? No sé si conocéis, aunque después os comentaré, ¿no?, herramientas en concreto, pero, por ejemplo, hay plataformas como Semrush, ¿no?, que tiene, por ejemplo, el SEO Writing, ¿no?, y el SEO Analysis, que nos permite, en este caso, analizar contenido específico de página web para optimizarlo, se optimiza automáticamente. Incluso inteligencias artificiales integradas en este tipo de herramientas nos permiten generar, ¿vale?, un contenido lo más optimizado posible teniendo en cuenta una serie de palabras clave que nosotros identifiquemos como las más importantes a la hora de exponer ese contenido al usuario, ¿no? Todo eso, evidentemente, con el SEO integrado con inteligencia artificial, pues un avance bastante importante con respecto al SEO que nosotros hemos desarrollado de manera tradicional
hasta el momento, ¿no? Y después la generación automática del contenido. Como no podía ser de otra forma, el SEO no solamente, como estoy comentando, se basa en texto. Es más, os acabo de decir que el texto generalmente no es del interés legible por parte del usuario, sino que también se ha adaptado a todo lo que tiene que ver con contenido multimedia. Imágenes, vídeos y otro tipo de contenido, como infografías, también son importantes o son incluso más importantes para el usuario por ese nivel de atractivo o ese nivel de impacto que tiene en el usuario cuando ve ese tipo de contenido y cuando quiere implicarse para interactuar y generar, evidentemente, una acción beneficiosa para la empresa a la hora de aportar sus datos personales o a la hora de, evidentemente, generar un comentario o a la hora de consumir cualquier tipo de contenido en el ámbito digital, ¿no? Con lo cual, la inteligencia artificial también nos ayuda a generar contenido multimedia que sea optimizable y que sea rentable para las necesidades de la empresa o las necesidades de la organización, teniendo en cuenta, pues bueno, en ese análisis predictivo de perfilado del cliente barra usuario, los intereses propios del usuario a la hora de consumir un contenido específico en búsqueda, ¿no? De manera muy ejemplificada, de manera muy concreta, pues estoy hablando de los pasos a pasos, ¿no?, que supone, evidentemente, la introducción del SEO vinculada o adaptada con inteligencia artificial al SEO tradicional que generalmente conoce el usuario y conocemos nosotros a nivel específico. Otro punto importante, teniendo en cuenta, pues bueno, esta generación de contenido automatizado, ¿no?, este análisis predictivo y este acercamiento mayor al usuario, a los hábitos y de tendencia, es que el SEO basado en inteligencia artificial optimiza de manera muy avanzada las palabras clave. Esto quiere decir que a través de plataformas de SEO con integración de inteligencia artificial podemos hacer análisis de la competencia mucho más efectivos, teniendo en cuenta o identificando oportunidades de nicho, palabras clave que a lo mejor no han sido usadas pero que tienen una alta demanda, las probabilidades de utilizar o de generar un marketing de contenidos con una serie de palabras clave a la hora de exponerlo en el ámbito digital, teniendo en cuenta la utilización por parte de la competencia de esa misma palabra clave o de palabras clave, en este caso, especiales dentro del sector. Vamos a poder hacer también una minería de datos, teniendo en cuenta las tendencias de búsqueda del usuario y también de los patrones de consumo a nivel no solamente orgánico, ¿no?, que es lo que ahora mismo estamos analizando, sino también el consumo a nivel de ámbito comercial, ¿no?, de ámbito, en este caso, de pago, como son las actividades que realizan algunas empresas con el SEM, ¿no? Vamos a poder hacer una categorización de usuarios, creando diferentes tipos de perfiles de usuarios según el tipo de keywords o el tipo de palabras clave que utilice. Y vamos a tener una optimización totalmente dinámica, porque al final las estrategias de palabras clave con herramientas de SEO vinculadas a la inteligencia artificial crean un rendimiento tan preciso que incluso a tiempo real vamos a darnos cuenta de las fluctuaciones o de los cambios que de alguna manera se generan en base a este tipo de criterios y en base a este tipo de circunstancias, ¿no? A nivel de consulta, a nivel en este caso de acceso a la información o a nivel en este caso de consumo de contenido utilizando una estrategia de marketing digital. Pero sí es cierto que el acercamiento del SEO con la utilización de la inteligencia artificial no ha hecho, sobre todo, más que optimizar de una manera muchísimo más profunda el estudio y, sobre todo, la aplicación de ciertas estrategias a nivel de palabras clave dentro de los contenidos de una manera muchísimo más efectiva y muchísimo más eficiente. Y claro, os hablo de usuarios, os hablo de contenido, os hablo de análisis predictivos, os hablo evidentemente de avance en todo lo que tiene que ver con la optimización de palabras clave de manera introductoria. Hemos visto de manera inicial cuál es el estatus del mercado, que tenemos SEO tradicional actual, pero también un SEO, digamos, basado en inteligencia artificial que es mucho más avanzado y más en profundo. La gran pregunta que tendréis ahora es, vale, ¿qué tipo de herramientas y tecnologías puedo yo aplicar o puedo yo obtener teniendo en cuenta esa base de inteligencia artificial para aplicarla al SEO, ¿no?, para aplicarla a mi actividad, en este caso de posicionamiento orgánico dentro del mercado? Aquí os voy a exponer diferentes tipos de herramientas según diferentes tipos de criterios, ¿no? Al final, todo lo que tiene que ver con introducción de herramientas con el SEO, ¿vale?, se va a basar, como estoy siempre defendiendo y siempre comentando desde el principio, en el machine learning, ¿no?, y en el análisis de datos. Tened en cuenta que al final el SEO es una gran cantidad de información
que evidentemente una plataforma como Google arroja, ¿no? O en este caso hace que se visualice para un usuario en concreto que hace una consulta de búsqueda determinada o busca un tema determinado, y eso evidentemente entra dentro de lo que es, primero, la expectativa que tiene la misma herramienta a la hora de exponer diferentes tipos de contenido, pero después hay aquí un valor muy importante que muchas veces se nos olvida, que es el tema de la relevancia que pueda tener el contenido sobre la búsqueda en concreto que haya hecho el usuario. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Empezar a trabajar vinculados a este tipo de plataformas, porque al final este tipo de plataformas lo que hace es aprovechar la base de datos enorme que tiene a disposición la inteligencia artificial para analizar, para hacernos llegar, ¿vale?, a diferentes tipos de recorrido que pueda hacer el usuario, diferentes tipos de hábitos a la hora de hacer cualquier tipo de predicción en consultas de consumo o en consultas diferenciales de información, de comparativa, de contenido, etcétera. Por eso, todo lo que hemos ido hablando de los modelos predictivos avanzados, ¿no?, de la personalización o de la automatización de tareas, que realmente los hemos ido mencionando en la parte de la introducción, ¿no? Que al final este tipo de utilización de algoritmos de machine learning dentro de las plataformas o de las herramientas nos permiten, pues bueno, avanzar muchísimo más en todo lo que tiene que ver con el acercamiento o la empatía que pueda tener el contenido con las necesidades que pueda tener el usuario en este caso, ¿no? Pero de manera específica, si os digo que al final todas estas herramientas, pues bueno, nos permiten hacer investigaciones competitivas a gran escala, nos permiten tener también un rango de innovación continua en la empresa, porque vamos a poder realizar o desarrollar diferentes tipos, ¿vale?, de acciones tácticas dentro del sector y ver cómo evolucionan los hábitos de los usuarios a lo largo del tiempo, en un cronograma y a tiempo real, que vamos a hacer predicciones de demanda, es decir, vamos a tener una herramienta muy potente, si la sabemos configurar, una herramienta muy potente si queremos, en este caso, adelantarnos a las expectativas de los usuarios, y no solamente eso, sino entender cómo ahora mismo se mueve nuestro mercado, porque entiendo que cada uno de vosotros tenéis una empresa o trabajáis para una organización, una institución en concreto, y cada uno de vosotros tenéis o trabajáis en un sector determinado, con lo cual cada sector es un mundo, cada sector tiene sus diferencias en cuanto a generación de contenido, competencia y tipo de perfil de usuario, y evidentemente, pues bueno, estas herramientas configuradas pertinentemente se van a adaptarse, ¿no?, a las necesidades que nosotros reclamamos. Pero de manera importante, sí es cierto que también comprendáis que el machine learning no solamente basándose en los datos, ¿no?, basándose en esas preferencias, en esas características, nos puede, en este caso, cubrir ciertas necesidades, sino que también vamos a poder trabajar muchísimo más vinculadamente con el procesamiento del lenguaje natural y semántico, que es una de las cosas más importantes que, por ejemplo, plataformas como Google nos demandan a la hora de trabajar el SEO, ¿no? El que nosotros procesemos el lenguaje natural y semántico de una manera mucho más eficiente, mucho más eficaz, a través de estas herramientas de SEO vinculadas a la inteligencia artificial, van a mejorar la relevancia del contenido, evidentemente, van a tener mayor, comprensión para aquellos bots, ¿no?, o aquellos spiders que van a analizar nuestros contenidos y los van a posicionar en los diferentes rankings de búsqueda de cualquier tipo de consulta que se haga en Google, en Yahoo o en Bing, pero sobre todo en Google. Generalmente, cuando hablo de buscadores, siempre voy a hacer referencia a Google, entre otras cosas porque es el que tiene el 90% de la cuota de mercado, por eso hablaba de sector monopolístico, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con el contenido, todo lo que tiene que ver con el rango de búsquedas específicas de información, ¿no? Teniendo en cuenta de que al final un 10% se reparte en Bing y Yahoo, evidentemente no lo podemos, en este caso, obviar, pero sí es importante que conozcamos, evidentemente, las reglas de juego que propone Google y que, de alguna manera, pues bueno, tienen que tener cierta vinculación con estas herramientas de SEO de inteligencia artificial, porque, bueno, esas herramientas de SEO también se tienen que adaptar, ¿no?, a esas normativas, preferencias que pueda tener, en este caso, Google, a la hora de posicionar un contenido y no otro, ¿no? Y como bien sabéis, el algoritmo de Google va cambiando a lo largo del tiempo, tampoco se nos avisa o se notifica cuando cambian los criterios, en este caso, de selección de contenido a, en este caso, visualizar los resultados de búsqueda,
Y claro, teniendo en cuenta de que utilizamos una herramienta o vamos a empezar hoy a utilizar una herramienta que tiene integrado la inteligencia artificial en base a SEO, es importante que esa herramienta tenga acceso a esos cambios y que pueda analizar esos cambios para adaptarnos mejor la estrategia de marketing de contenido y la estrategia, en este caso, de posicionamiento orgánico a nivel natural que nosotros podamos hacer en el desarrollo de nuestra página web, de nuestro comercio electrónico e incluso de nuestra aplicación, ¿no? Pero sí, como os comentaba, es importante que al final este tipo de herramientas tengan un procesamiento de lenguaje natural bastante específico, bastante semántico, porque hoy por hoy es lo que demandan, pues bueno, este tipo de buscadores como Google, ¿no? Herramientas en este caso importantes para SEO, ¿no? Y para practicar el Machine Learning en todo lo que estamos hablando de procesamiento de lenguaje natural, avance de análisis predictivos, etcétera, etcétera. Entre las aplicaciones más directas que tenemos, ¿vale? De herramientas, optimización de títulos y metadescripciones, que antes lo teníamos que hacer de manera manual, analizando diferentes tipos de palabras clave, pero que en muchos casos ya nos vienen dadas a través de este tipo de plataformas. Identificación de páginas con potencial de mejora. Nos permiten hacer, este tipo de herramientas nos permiten hacer identificaciones de incidencias o problemas de ciertas palabras clave o de ciertas páginas que realmente a nivel de usabilidad o a nivel de accesibilidad no dejan muy claro cuál es la información relevante o pertinente, o no dejan muy claro cuál es la acción que tiene que hacer el usuario para que generemos ciertos beneficios o ciertos ROI, retorno de la inversión para la empresa. La automatización de tareas repetitivas o la predicción del posicionamiento a lo largo del cronograma o a lo largo, evidentemente, del tiempo son de los puntos más importantes o de las aplicaciones más directas que tiene este tipo de herramientas, ¿no? Herramientas que ya os voy a ir adelantando, ¿vale? Que en este caso tenéis que tener un ojo. Por ejemplo, SEMrush es una de las mejores herramientas que ha integrado el SEO a nivel de inteligencia artificial para trabajar todo esto como estamos comentando, ¿no? Como estamos compartiendo. También tenéis herramientas como WhoRank, ¿vale? Que entran dentro de todo esto. Incluso WhoRank tiene un punto bastante interesante, que es el tema vinculado a la utilización de la inteligencia artificial para generar planes de marketing automatizados, de marketing digital automatizados, y entran dentro de todo lo que tiene que ver con estas aplicaciones directas que estamos hablando. Pero bueno, como ya os comento, SEMrush, WhoRank y algunas que os voy a ir mencionando también importantes en este sentido, son las herramientas que tienen implementado inteligencia artificial para trabajar el SEO más importantes que tenemos en el mercado y que realmente, pues bueno, tenéis que valorar para integrar este nuevo tipo de actividad o este nuevo tipo de planteamiento del trabajo vinculado a la optimización del SEO orgánico en los buscadores y en vuestro contenido específico de empresa o organización, ¿no? Y aquí os pongo otras herramientas de Machine Learning, aparte de SEMrush o aparte de WhoRank, que creo importantes que vosotros valoréis para desarrollar esto con cierta eficacia, ¿no? O con cierta efectividad. Surfer SEO, que no sé si la conocéis, pero también es muy interesante dentro de todo lo que estamos hablando. Tiene un precio de $49 al mes. En calificaciones de mercado específicas por profesionales está en un 4.8 sobre 5, ¿vale? Y entre sus características clave, pues bueno, tiene asistente de términos automatizado, gestión del crecimiento de inteligencia artificial según la base de datos a donde puede sacar información, análisis de puntuación de contenido para saber qué tipo de contenido tienen valor añadido y qué o cuán más difícil puede ser en este caso posicionarlo dentro del mercado, dentro del sector específico en el que nos estamos moviendo. Una herramienta que también puede ser valorable junto a las otras dos que os he ido comentando y que creo que evidentemente puede también compensaros, ¿no? A la utilización o al cambio en este caso de trabajo que os puede en este caso aportar este tipo de nuevo planteamiento, ¿no? También tenemos MarketView. MarketView es una herramienta también bastante valorable dentro de lo que es este tema de el SEO basado en la inteligencia artificial. Bueno, aquí no tenemos, digamos, un precio cerrado, ¿no? Como Surfer SEO para todas las características. Estaríamos hablando de un precio rondando los $25 por rastreo, en este caso de base de datos específicas de buscadores, y $200 por modelo de motor de búsqueda para tener una comprensión muchísimo más completa
de cómo se trabaja o de cómo se ejecuta un algoritmo de posicionamiento, por ejemplo, en Google, o un algoritmo de posicionamiento, por ejemplo, en Bing. Pero sí es cierto que también puede ser otra solución viable para algunos de los que estáis asistiendo a este webinar, ¿no? Aquí, pues bueno, entre las características más clave, los servicios más clave que nos puede aportar, pruebas A/B testing, ¿no? En el desarrollo de posicionar diferentes tipos de contenido para ver cuál es el que tiene mayor rendimiento o el que tiene mayor interacción sobre el público objetivo, sobre el perfil, en este caso, del usuario. Integraciones con el CRM, ¿vale? Con CRM bastante conocidos como Salesforce, como HubSpot, como Odoo, etcétera. Y también tiene una herramienta bastante interesante que es Radar Plot, que nos permite identificar tendencias de búsqueda, ¿vale? Y nos genera notificaciones, ¿vale? Para que nosotros estemos al tanto de tendencias actuales y potencialmente tendencias futuras que pueda haber en diferentes tipos de ámbitos de contenido, ¿no? Diferentes tipos de sectores de información. Con lo cual, también entra dentro de las expectativas de todo lo que estamos hablando, ese salto o ese avance en cuanto al trabajo de SEO utilizando, pues bueno, este tipo de plataformas que integran esa inteligencia artificial para hacernos que nuestra actividad sea mucho más efectiva, sea mucho más eficaz y, por qué no decirlo, nos cueste menos tiempo ejecutarlas y nos cueste menos tiempo, pues, tomar decisiones al respecto, ¿no? Y después tenemos Keyword Insights, que, bueno, ronda los $49 al mes, ¿vale? Estamos hablando de que, bueno, este tipo de herramientas, pues, está en torno a los 50 euros mensuales, $550 al año, con una valoración de 4,9 sobre 5 sobre el mercado objetivo de profesionales que la utilizamos. Y aquí, pues bueno, tenemos descubrimiento de palabras clave nuevas, específicas que se nos pueda dar o que la inteligencia artificial nos pueda identificar dentro del rango específico de información o de contenido que tenga nuestro sector. Información de clústeres accionables que nos permiten, en este caso, pues obtener un contenido muchísimo más enriquecedor y muchísimo más interaccionable por parte del usuario, teniendo en cuenta esos hábitos o ese estudio de comportamiento que tiene el usuario a través de lo que es el mismo trabajo de Machine Learning que tiene la inteligencia artificial, y análisis de intenciones, ¿no? Teniendo en cuenta un poco cuál es el comportamiento base que tiene el usuario para consumir una palabra clave objetivo o un contenido determinado dentro del mercado, ¿no? He intentado ser lo más, directo y lo más sencillo posible, porque sé que valoráis no solamente los servicios, ¿no? O las características de una herramienta así, sino también la calificación o la valoración que pueda tener para nosotros dentro del mercado profesional y sobre todo por precio, ¿no? Que sepáis que, bueno, en ningún caso hoy por hoy vais a encontrar una herramienta que podéis utilizar para actividad de SEO que sea totalmente gratuita, ¿no? En la mayoría de los casos, pues bueno, vais a tener que aportar vuestros datos y vais a tener que, en este caso, invertir en un sistema de suscripción que ya os digo ya por adelantado que os va a interesar bastante hacer esa inversión, porque vais a ahorrar un tiempo precioso y, aparte de ahorrar un tiempo precioso, vais a estar muchísimo más encaminado a vuestra audiencia o a vuestro consumidor tipo dentro de todo esto, ¿no? Y por último, ¿vale? El último apartado es de medición de rendimiento y de ajuste de estrategia SEO. Como habéis podido apreciar, hemos ido poco a poco, ¿no? Primero entendiendo ahora mismo el mercado objetivo del SEO y cómo han ido avanzando las cosas con la introducción o la implementación de herramientas de inteligencia artificial y machine learning. Ahora, evidentemente, os he ido comentando, pues, diferentes tipos de herramientas y de plataformas en este sentido que nos ayudan, ¿no? A comprender mejor este funcionamiento, ¿no? Este nuevo sistema automatizado de desarrollo específico de todo esto. Y ahora os voy a hablar un poco de estrategias de medición y sobre todo de cambios o reajustes, si me lo permitís decir, de estrategias de contenido para SEO que puedan ser eficientes y eficaces para nuestra empresa o para nuestra organización. ¿Qué podemos medir? Pues bueno, a través de este tipo de herramientas no solamente analizamos resultados, sino que vamos a ver identificación o vamos a determinar ciertos indicadores clave de rendimiento y, por otro lado, vamos a hacer un ajuste iterativo, que se llama. Vamos a ir poquito a poco, porque sí es cierto que me interesa también que os quedéis un poco con la copla, como decimos aquí en el sur,
de estos aspectos funcionales, digamos, o estos aspectos adicionales a las características que hemos ido viendo anteriormente, ¿no? Primero en el análisis de resultados, porque a través de la utilización de este tipo de herramientas que os he mencionado anteriormente, vamos a poder analizar métricas clave como posicionamiento en buscadores, tráfico específico referencial, en este caso, de el tipo de sector que estamos trabajando, tipo de tasa de conversión en base a nuestro objetivo, retorno de la inversión para valorar el impacto de las acciones. Es decir, son herramientas bastante completas que se vinculan mucho a los objetivos empresariales a nivel de configuración y a nivel de implementación, ¿verdad? También a nivel de identificación de indicadores clave de rendimiento, vamos a poder identificar cuáles indicadores de rendimiento son los más rentables, ¿no? Y por otro lado, en base a la estrategia SEO, definir o determinar cuál va a ser, bueno, nuestro modus operandi para generar mayor visibilidad, mayor nivel o probabilidad de que generemos en este caso informaciones o leads, ¿vale? Y mayor nivel de consecución en venta, porque como bien sabéis, no todas las empresas se dedican a vender productos y servicios, sino que hay una amplia mayoría también de empresas que se dedican a generar información relevante de los usuarios, ¿no? O a captar información relevante de los usuarios. Con lo cual, este tipo de herramientas también se adaptan a este tipo de empresas que buscan, entre otras cosas, pues tener un acercamiento muchísimo más importante con el usuario a la hora de gestionarlo y a la hora de tramitar cualquier tipo de información o resolver cualquier tipo de consulta específica dentro del ámbito online, ¿no? Y en cuanto a ajuste iterativo, deciros que este tipo de herramientas lo que nos permite es ajustar continuamente nuestra estrategia de SEO, por eso se llama iterativo, ¿no? Porque al final, a través de los resultados obtenidos, vamos probando nuevas tácticas y optimizando las que ya tenemos. Es decir, que nosotros no nos vamos a desligar totalmente del SEO tradicional, ¿vale? O del SEO conservador, si me lo permitís decir, lo que hemos hecho hasta el momento o que alguno de vosotros a lo mejor ya está haciendo desde el primer momento, sino que va a ser un complemento perfecto para ir, de alguna manera, probando qué tipo de estrategias SEO son las más eficientes dentro del mercado objetivo y dentro de lo que nosotros estamos desarrollando en este tipo de actividad y en este tipo de táctica o en este tipo de estrategia dentro del mercado digital, ¿no? Al final, todo lo que son herramientas de SEO vinculadas a la inteligencia artificial, lo que nos proveen es de seguimiento y de análisis constantes para cualquier tipo de acción táctica a nivel estratégica dentro de todo esto. Y siempre vamos a tener un margen importante para identificar tanto áreas de mejora, como ya os digo, incidencias, problemas en una página por su falta de accesibilidad o su falta, en este caso, de usabilidad dentro de lo que es la experiencia de usuario o la experiencia de un cliente tipo, e incluso cambios en todo lo que tiene que ver con la optimización de lo que es el desarrollo de contenido, de nuestro marketing de contenido dentro del mercado digital, ¿no? Al final, lo que nos proponen este tipo de herramientas no solamente es un avance o un plus en hacer la estrategia de SEO de manera automatizada o de manera, digamos, más optimizada, sino también en hacer que el ciclo de trabajo de la experiencia que nosotros proponemos en base a SEO tenga una mejora continua, sea una mejora, digamos, permanente de las estrategias, de las acciones y de los contenidos que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo del tiempo. Y aquí os pongo algunos consejos de implementación gradual del SEO avanzado con respecto a la inteligencia artificial. Si tenemos en cuenta, pues bueno, que no sé si alguno de vosotros ya ha trabajado el SEO tradicional, entiendo que sí, por eso estáis aquí. Y si estáis, digamos, llegando de manera incipiente, es magnífico porque ya podéis integrar lo que nosotros estamos haciendo de primera mano y desde el origen, ¿no? Pero sí es cierto que cuando nosotros tenemos un proyecto, ¿no? O tenemos ya cierta presencialidad a nivel digital, es interesante que antes de integrar cualquier tipo de herramienta en este sentido que os he podido mencionar, características y funcionalidades, pues hagamos una, avanzadilla inicial, ¿no? Yo siempre recomiendo hacer una auditoría porque evidentemente las estrategias de SEO muchas veces vienen por terceros, por agencias o muchas veces vienen por otro tipo de profesionales y entonces nos llega a nosotros la patata caliente, como digo yo, para hacer optimizaciones. Con lo cual, lo más importante antes de implementar este tipo de herramientas, configurarlas y hacer que evidentemente generen valor para la empresa o para la organización,
es hacer un análisis o una auditoría exhaustiva inicial de la estrategia SEO llevada hasta el momento, ¿vale? Para después implementar la herramienta que más se adecue o que más se adapte a los objetivos empresariales y a las necesidades de nuestro tipo de usuario, ¿no? Según el tipo de sector y según el tipo de empresa o organización que nosotros estemos trabajando. Después, hacer ciertas pruebas piloto, porque evidentemente para ver el valor de este tipo de herramientas tenemos que probar con diferentes secciones específicas de nuestra página web o cierto tipo de producto dentro del comercio electrónico para ver cómo se optimizan los títulos, descripciones, ciertas partes técnicas del SEO on-page y evaluar el impacto que tiene realmente el machine learning con respecto a esos cambios que nosotros hemos previsto. Como bien sabéis, el SEO es a medio largo plazo. ¿Qué mejor que utilizar una herramienta de este sentido para ir analizándola a lo largo del tiempo y ver la penetración o la integración que tiene dentro de la audiencia a la hora de generar mayor nivel de visibilidad y mayor nivel de reconocimiento dentro de los resultados de búsqueda de Google y de otros buscadores, ¿verdad? También que la implementación sea gradual, porque al final las soluciones de inteligencia artificial, ¿vale?, nos proveen de esas pruebas piloto para asegurar que la transición sea lo más fluida posible y genere evidentemente las menores incidencias posibles, ¿no?, los menores problemas posibles, tanto de cambio de posicionamiento como de cambio, en este caso, de criterio de relevancia para ciertas palabras clave que nosotros hayamos trabajado hasta el momento, ¿no? Con lo cual, ya os digo que también esa implementación gradual es importantísima a la hora de que nosotros, pues bueno, valoremos realmente la eficacia y la eficiencia de una plataforma que integra inteligencia artificial para hacer nuestras labores de SEO en este contexto, ¿no? Y por otro lado, la monitorización y el ajuste, ¿no? Todas estas herramientas que os estoy comentando, que os estoy mencionando, sus servicios y demás, todas ellas se tienen que configurar, se tienen que adaptar a la empresa o la organización o la institución o al negocio que nosotros estamos llevando a cabo en el ámbito digital. Hemos hablado que cada sector es un mundo, cada sector, al ser un mundo, tiene que tener también su adaptación, su implicación, su, integración con este tipo de herramientas para que en esa configuración esté totalmente optimizado tanto los indicadores clave de rendimiento, que para nosotros sean clave, como para ajustar las estrategias de SEO impulsadas por inteligencia artificial, ¿vale?, en este tipo de contexto. Con lo cual, sí es cierto que una vez adquiramos alguna de estas herramientas que os he ido mencionando, que tengáis en cuenta que vamos a tener un margen de configuración, un margen de desarrollo específico de la misma herramienta para adaptarla no solamente a la página web, al comercio electrónico o a la aplicación que vayamos a medir y que vayamos en este caso a potenciar en base a SEO, sino también a toda esa base de datos la inteligencia artificial tiene que tener acceso y tiene que empezar a analizar para, de alguna manera, ofrecernos oportunidades de mejora y ofrecernos diferentes tipos de criterios de tendencia para su explotación dentro de nuestra estrategia SEO y dentro de nuestra estrategia de contenidos como tal. Y bueno, esto era todo lo que os quería compartir en el webinar de hoy. Ya os digo, ahora mismo se os abre una perspectiva bastante amplia de la utilización de este tipo de herramientas y de la integración de este tipo de herramientas para vuestro negocio o vuestra empresa. Y yo estoy en estos 5 minutos, ¿vale?, a vuestra disposición para cualquier pregunta o duda que tengáis sobre esas herramientas que hemos ido mencionando o sobre todo el contenido sobre tendencias en el mercado de SEO que actualmente, pues bueno, estamos trabajando y estamos eficazmente pues intentando hacer las cosas lo mejor posible. No sé, Nira, si hay algún tipo de pregunta en el chat. Creo que tiene que haber, mire, porque he visto un herramienta de 29 comentarios. ¿Cómo podemos hacer el análisis inicial con estas mismas herramientas? Simplemente adquiriendo una de las herramientas, yo voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, con SEMrush, yo puedo adquirir la herramienta SEMrush y yo tengo un servicio, una sección que se llama auditoría inicial de mi sitio o auditoría inicial de mi proyecto. Genero una auditoría inicial de mi proyecto y ya automatizadamente me va a decir la herramienta dónde tengo que afinar, ¿vale?, los diferentes criterios de SEO on-page y de SEO off-page de mi sitio web o de mi comercio electrónico para depurarlo y hacer que la página web esté más optimizada en cuanto a SEO. Vale, lo he entendido bien. Hay una pestaña que se llama auditoría inicial en SEMrush, por ejemplo. Vale, Sara, espero que te resulta tu pregunta. Paco nos pregunta, ¿qué herramienta usas tú de las que propones, de tus propuestas? ¿Tú personalmente? De las que yo propongo,
De las que yo propongo, yo utilizo diariamente SEMrush y SurferSeo. Son las dos. Bueno, yo soy un enamorado de. Yo no tengo acciones, ¿vale? En las dos herramientas, pero soy un enamorado de la forma en que han tenido de plantear lo que nosotros trabajamos diariamente y cómo han integrado la inteligencia artificial para mejorar, en este caso, la productividad. Vale. ¿Hay versiones gratuitas de alguna? No, todas son de Ya, pago. ya os digo, si queréis hacer esto con cierta base y con cierto, digamos, peso, lo que yo os recomiendo es que suscribiros un mes, simplemente. O sea, os invito a suscribiros un mes y veréis si os merece la pena o no. ¿Por qué? Porque si accedéis a betas gratuitas y demás, os quedáis con los mieles en los labios, como digo yo. Vais a entrar en ciertas características y demás, pero no lo vais a tener todo, no vais a tener todas las herramientas o todos los servicios disponibles que tendríais que tener para hacer un buen trabajo. Vale, pero alguien que se está iniciando en aprender en esto, que quiera empezar a trastear una herramienta, ¿hay algo gratuito? Yo, por ejemplo, si quiero empezar a, oye, pues voy a probar, voy a ver cómo no Por ejemplo, con hay. SEMrush o con SurferSeo tenéis, digamos, lo que se llama beta o demos, que Vale. tú a través, tú pagas con tus datos. Tú lo que Sí, haces es dar tus tú te datos y registras, te dan vale. una prueba, un formato de prueba. Tú ahí puedes acceder y ver un poco cómo es la usabilidad, cómo es la accesibilidad, los diferentes criterios, características y demás. Pero lo que os digo, voy a quedar con la miel en los labios porque la mitad de la información pertinente, relevante, no lo vais a tener acceso porque estáis en una prueba gratuita. Y Vale, al pero bueno, final, está bien la saber que una información vale demo. dinero, es que es como todo. Vale, mira, Sara nos pregunta, ¿con estas herramientas podemos independizarnos de una agencia? Es decir, ¿pueden dejar de externalizar este servicio de SEO? Totalmente. Vale. Es más, las agencias ahora mismo tienen, digamos, un hándicap con todo esto, y es que la inteligencia artificial, de una manera muy clara, ha cambiado las reglas del juego en muchísimos ámbitos. Ya no solamente en el mercado del marketing digital o en el mercado digital de trabajo, sino en muchísimos, en recursos humanos, por ejemplo, o en finanzas, o en ámbitos como en este caso la logística. Es decir, la inteligencia artificial lo que ha hecho es optimizar muchísimas actividades, muchísimas tareas que nosotros teníamos en varios contextos y hacer que nuestro trabajo sea más eficiente y más óptimo. Eso que es lo que radica. Tener menos personal, tener menos costes y evidentemente ahorrar en tiempo. Y el tiempo ya sabemos que es dinero, con lo cual. Claro, porque entiendo que, a ver, si por 500 € tenemos una de estas herramientas al año. Y una agencia que te puede cobrar al mes por según, ¿no? Hay tarifas, Depende, ¿no? depende de la agencia, de los trabajadores que tenga y Sí, evidentemente de pero las que más de posibilidades. 500 € en SEO invierte mucho más, dices ahora, mucho más de 500 € al año. Yo sé agencias, por ejemplo, Sara lo tiene que conocer, yo conozco mi entorno bastante bien, pero hay agencias que te cobran 1.000 euros al mes por En llevarte una SEO. estrategia de SEO. Es que depende también de la agencia, pero bueno, tenemos de los que llevan 1.000 euros a los de 300 euros, pero ya te compensa porque 300 euros al mes, tú ponte a sumar, si tienes una herramienta de inteligencia artificial que realmente pues, te da todo ese rendimiento, con 500 euros al año, como hemos visto, pues imagínate. Mira, Inma nos pregunta, bueno, nos dice, nos cuenta que lleva varios años siguiendo el posicionamiento web con SEMrush, la versión Pro, de las herramientas que han mencionado. ¿Hay alguna otra herramienta más económica que tenga la misma calidad? Similar a SEMrush en la versión profesional, me cuesta, ¿eh? O sea, por ejemplo, SurferSeo es más cara que en SEMrush y yo la utilizo también. O sea, es decir, a lo mejor se puede acercar un poco, se puede acercar un poco Qrank, pero me costaría, ¿eh? O sea, me costaría porque es que el valor que tiene SEMrush, entre otras cosas, es la conexión, la integración que tiene con la base de datos de Google. O sea, SEMrush se conecta a todas las bases de datos de todos los países en Google. O sea, es decir, Google Alemania, Google Francia, Google España, Google Argentina. Todos esos buscadores de todos los países se conectan a SEMrush para generar información, para analizarla y hacer análisis predictivo. Entonces, a nivel de negocio internacional, la herramienta es un cañón, porque tú al final lo que estás adaptando realmente es la estrategia de SEO a todo eso. Pero
sí es cierto de que es difícil determinar una herramienta si miradas en RAS que tenga unas características mejores o que tenga un mejor precio. O sea, yo si estáis pensando cambiarse en RAS, yo me iría a Surfer SEO, ¿vale? Realmente. Porque después Hurrank sí es cierto que tiene unos valores importantes también en lo que hemos visto, pero se integra más en lo que es negocio, lo que es planteamiento de marketing generalista. Vale. Sí, Inma nos comenta que, bueno, que le funciona muy bien SEMrush, pero que, bueno, que por si acaso ella preguntaba. Luciano dice que DinoRank también funciona muy bien. Funciona muy bien, pero no tiene tantos criterios como he comentado. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer un procedimiento ante una implementación de esta herramienta con ciertos criterios, por ejemplo, no tienes auditoría de proyectos de manera integral. Yo no puedo hacer como en SEMrush, que puedo decir, pues quiero saber la visibilidad de mi empresa desde 2022 hacia adelante. O puedo, en este caso, saber la visibilidad que tiene ahora mismo en el mercado, la tendencia de un usuario que busca, por ponerte un ejemplo, ¿no?, implantes en Granada. Porque tengo, en este caso, un centro de dental, una clínica dental. Entonces, hay ciertas, para todo lo que es análisis de palabras clave en concreto, en el momento sí, pero todo lo que tiene que ver con análisis predictivo futuro y análisis, digamos, retrospectivo, pues, bueno. Vale. Sinceramente. Vale. Oye, Fran, se me está ocurriendo, yo y mi ocurrencia siempre. No sé si es operativo porque no lo hemos hablado, pero ¿y si hiciéramos un seminario práctico de SEMrush? ¿Cómo los que hacíamos o eso es complicado? En una hora te digo que no nos da tiempo. Yo te soy sincero. O sea, SEMrush tiene tantas cosas, que en una hora no... Y en plan, como y que sea como avanzado, porque estoy viendo que los usuarios manejan, o sea, que no son... Hombre, por eso lo decía a lo largo del webinar, ¿no? Tienen que tener ciertas nociones, porque si no, no estarían aquí en algo tan específico y demás, ¿no? Pero es que en una hora nos costaría, eso sería plantear lo futuro, porque realmente SEMrush tiene muchísima miga y muchísimas cosas que se le puede como, enseñar. Y también, ¿cómo hacer una jornada de una mañana o algo así quizá? A lo mejor, pero ten en cuenta, es que no es solamente lo que podamos sacar de SEMrush, sino el nivel de suscripción que tenga. Es que vale, claro, cuanto mayor nivel de suscripción tenga, mayores características, mayores funcionalidades tiene. Entonces, no todos los asistentes, en este caso, tendrían acceso a todas las características y a todos los servicios. Ese es el punto que más me echa hacia atrás de hacer algo. Con esto he querido abrir el melón de que los que estáis, los asistentes, si nos queréis hacer alguna sugerencia de alguna herramienta en concreto que nosotros podamos enseñaros en una hora y media, bueno, que Fran en este caso os pueda enseñar en una hora y media a nivel práctico, que Fran lo vea viable, que estamos abiertos a analizar alguna herramienta, o a lo mejor no un seminario muy práctico, pero sí con algunas claves, las claves de SEMrush o algo así. Bueno, que con esto quería abrir el melón de que estamos abiertos a todo lo que vuestras propuestas. A lo mejor un nivel inicial de SEMrush. Bueno, es que estamos de todo. Bueno, se puede plantear. Sí, un nivel inicial. Vale. Ya según el tipo de valoraciones que me deis en el webinar, ¿no? Lo planteas. No, pero ahora, si fuera de broma, si es a nivel inicial, sí nos daría, porque bueno, a nivel... Espera, Dan, ¿qué dice Sara? Si nos lo prometes, te valoro mejor. Toma, te la he devuelto. Bueno, chantaje, ya os digo. Fran, ¿has visto que el chantaje de...? No, hombre, ya si fuera de broma. Si es a nivel inicial y demás, lo podemos en este caso plantear. Bueno, teniendo en cuenta de que al final es que si no tenéis un nivel de suscripción X, aunque sea el básico, no podéis hacer la mitad de las cosas. A lo mejor incluso hago ciertas cosas que no podéis hacer porque claro, yo tengo un nivel de suscripción superior. Entonces, vale. Lo podemos plantear. Os prometo que lo podemos plantear. Yo me hago el croquis para finales de noviembre, más bien diciembre, que estamos petados ahora mismo y no nos daría tiempo, yo creo que hasta diciembre, Fran. Os comento que la semana que viene
Tenemos el de asistentes virtuales el viernes que viene, que no me acuerdo qué día, ¿eh? El viernes 22. Sí, 22 a las 10. Al final los asistentes virtuales creo que están tomando gran protagonismo y más van a seguir tomando, ¿no? Es una herramienta que nos facilita o va a facilitar el trabajo bastante y la operatividad de las empresas. Así que bueno, Fran nos va a dar cuatro claves, ¿verdad, Fran? De lo que vamos... de lo que va a hacer los avances de los asistentes virtuales. He leído por ahí que incluso se van a implementar acciones de audio y de imagen. Mira, yo os voy a... Bueno, es que no me quiero adelantar. Venga, vale, vale. Pero hay, o sea, os voy a adelantar un poco, ¿vale? Hay un servicio de Google que todavía no está en el mercado, que es que hablas con el asistente. Sí, sí, es que he leído algo así. Hablas con un asistente. Ya no es ya no que se tú expongas ciertas... Claro, que tú expongas ciertas preguntas o expongas ciertas dudas a un asistente virtual, como tú habrás visto seguramente en página web. Hola, habla con Sara. Hola, habla con Melissa. Hola, habla... Y es, no es que hablas con ese asistente. Entonces, hay ciertas cosas que ahora mismo no están en el mercado, pero potencialmente estarán. Por eso vamos a hacer ese webinar, ¿no? Porque al final vale. Todo pregunta, eso... Me pregunta, Juan, si es algo parecido a lo que ha implementado ChatGPT. Sí, parecido, pero muchísimo... A ver, es que si hablamos, si comparamos ChatGPT con Google... O sea, ChatGPT tiene cosas muy buenas, ¿eh? Yo tengo, por ejemplo, ChatGPT y lo hemos visto en algunos webinars donde hemos estado hablando de ChatGPT, ¿no? Pero Google es que... Cuando tú le mojas la oreja a Google, que es lo que le ha pasado a ChatGPT, ¿no? Que le hemos mojado la oreja a Google y Google dice, chavalito, ¿qué me estás diciendo? Y Google se agarra a los machos, hace cosas muchas veces que tú dices, ¿esto es del futuro? No, es que es del presente y es lo que os voy a presentar la semana que viene. O sea, es decir, vais a ver cómo los asistentes virtuales que tiene preparado Google para lanzar al mercado, utilizando inteligencia artificial, son una pasada pero tremenda. O sea, yo además os lo voy a enseñar en un vídeo de 6 minutos. Lo que puede llegar a hacer un asistente virtual al que se le hacen diferentes tipos de cuestiones y diferentes tipos de razonamiento. Y es que estás hablando con el asistente virtual, no estás interactuando a nivel de texto. Es que es una conversación. Bueno, pues nos dejas con la miel en los labios. Yo, si os parece bien a todos los asistentes, además del material, darme unos minutillos para que suba el vídeo y la presentación que me va a pasar ahora Fran, os voy a mandar también el enlace de inscripción del de la semana que viene de asistentes virtuales para el que le interese, ¿vale? Viernes 22 de noviembre a las 10. Fran, cerramos la sesión. Mil gracias como siempre y nos vemos en 9 días. Perfecto, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Y nos vemos el viernes que viene hablando de asistentes virtuales inteligentes, a ver por dónde sale la cosa. Sí, gracias. Gracias a todos.